De Tamaulipas, me voy a Nuevo León. ¿Qué está pasando en el SEMEFO de ese estado? Saturado por un fenómeno atípico, es lo que dicen las autoridades de muertes. Daniel Anguiano es mi colega. Estás allá, mi querido Daniel. Hay una cifra que a mí me llama mucho la atención. Luis Enrique Orozco Suárez, el vicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de aquel estado, Daniel, dice... De 70 a 80 cadáveres levantados por semana por el servicio médico forense, pasaron a 130 y hasta 250 cuerpos en las últimas dos semanas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué reporte tenemos de las autoridades, Daniel? Hola, Nacho, buenos días. Así es, se registró un aumento atípico en el ingreso de cadáveres a los servicios médicos forenses. La explicación de las autoridades tiene que ver con infartos al miocardio de estas, como causa de fallecimiento de estas personas. Lo que también explican es que pues, está relacionado con la ola de calor que se registró en los días pasados. Como recordarás, tuvimos temperaturas que rozaron los 50 grados y sí se registraron muertes por golpe de calor. Sin embargo, la cifra que reveló el fiscal contrasta con la que reportó la Secretaría de Salud, donde mencionó que fueron solo 36 personas las que fallecieron por esta causa. Ok, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sabemos de este tráiler que tuvieron que rentar en un tráiler refrigerador pues, para mantener los cuerpos mientras les llevaban a cabo las autopsias, Daniel? Así es, en una de las instalaciones del Servicio Médico Forense se rentó un tráiler para refrigerar los cuerpos debido a que no se daban abasto. Sin embargo, el fin de semana se regularizó la situación y el tráiler fue retirado. Se lo llevaron. Bueno, Daniel, muchas gracias por este reporte. Es Daniel Anguiano desde Nuevo León. Un abrazo para ti.